lleva dentro. A veces ira, otras veces demonios y otras veces tensión sexual. Vale. Ahora el protagonista es
aquí nosotros estamos intercambiando. Tú que al mismo tienes mejor pulso que yo, porque estoy muy nervioso, córtamelo. Tío, cutre, pero qué cutre eres. A veces soy muy... Vale, ahora tenemos que encontrar a los tíos, que no se lo hagan y darse. Mi mochila. Bien, bien. Bueno, chicos, un éxito rotundo. Éxito rotundazo. Mira. Encima han dedicado a la Charracueva. Aquí tenemos nuestra prueba de que hemos hecho la entrevista. Y bueno, vamos, ¿buscamos la de las chapas o vamos a comer ya? Vamos a por las chapas para dárselos, ¿vale? Ya le hemos dado su chapa a Toshio Maeda y bueno, hemos tenido la gracia de que Mr. Angelou, aquí presente, se la haya podido dar, pero eso sí, ha sido una odisea para buscar tijeras y bueno, a ver, bueno, vamos a hacer un poco de merchandising. Los diseños están mal, repito, esto luego al sacarlo en chapa se corta todo el rojo que hay aquí. Entonces, ¿vale? Personajes como Orgen, Arcan, pues quedarían sin cabeza. Vale, así que por favor, si queréis algún pin, pedidlo en nuestro blog, en comentarios, en la entrada que vamos a publicar sobre este pedazo de chapa. Yo le debo uno al del número 100. Vale, el número 100, por favor, si se acuerda usted de cómo se llama y sobre todo de su mail, nos lo envía a chanocueva.blogspot.com.es y podrá tener una de estas preciosas chapitas. Incluso, mire, tenemos la de nuestro querido Bigote. El mostacho valiente. El mostacho valiente, la mía, por supuesto. No está la mía porque no me interesa. Ya soy yo original. Aquí tenemos a Orgen, a nuestro querido Arcan, pedales, Batchap, nuestro log antiguo, por favor, que el cariño no se olvida. Hombre. Y bueno, pues ya están las demás en plan. En versión invertida. En versión invertida, por favor, esta es una versión especial reservada, ¿vale? Es la versión shiny, son unos pocos elegidos. Vale, tan solo tenemos 10, tendremos 10 de estas, así que por favor, los 10 primeros comentarios podrán recibir una de estas, ¿vale? Por favor, recordad seguirnos y... Bueno, tampoco te motives. Promocionarnos. Que esto hay que promocionarlo, que esto es merchandising, coño. Ya, sí. Ya está.